Queridos hermanos y hermanas, espero que no se asustasen muchos ayer ante la profundidad o dificultad, como quieran llamarle, del tema, pero yo les aseguro delante del Señor que el tema de hoy les va a resultar mucho más sencillo, pero el de ayer era completamente necesario para poder penetrar en el de hoy. Ya saben que el de hoy lleva el título Cristo el revelador del Padre. Así que esta conferencia empalma directamente con la de ayer. En cierto sentido forma parte de la de ayer, puesto que el Hijo, de cara al Padre, es el Hijo unigénito, y la palabra que Él está pronunciando desde toda la eternidad. Pero de cara a nosotros es ante todo esa misma palabra, en cuanto que se encarnó ese Verbo de Dios, por medio del cual se nos revela lo que es Dios el Padre. Voy a decir que la divido en cinco puntos, si les puede ayudar para la ordenación de sus notas. Nos encontramos, en cuanto a Cristo revelador del Padre, primeramente en la Biblia, y concretamente, para que lo recuerden, la primera vez que sale es en Génesis capítulo 16 y versículo 7, con artículo y en mayúscula debería estar en nuestras Biblias, si no está, habría que ponerlo, el ángel de Jehová, o el ángel de Yahvé, como quieran decirlo. Ya saben, o les voy a decir en qué consiste este tema de Jehová y de Yahvé. Probabilísimamente el verdadero nombre que aparece en Éxodo 3 y en adelante, bueno, y desde la primera vez que sale es en el capítulo 2 de Génesis, el primitivo nombre era Yahvé, lo que se llama el tetragrammaton, que significa cuatro letras. Una de las dos o tres únicas palabras que en hebreo tienen cuatro letras. Las demás tienen tres, invariablemente. Tres, tres, tres. Comienza por un yod, una J diríamos hoy. Sigue una H. Una W para distinguirla de la V sencilla. Y otra H. Esto se llama el tetragrammaton. Como cada letra en hebreo tiene un sentido especial, yo no voy a hacer aquí una disección del nombre para decir lo que cada letra significa, aunque sería precioso para una conversación particular, pero se me llevaría demasiado tiempo y no tengo nada escrito aquí. Pero ya tardíamente los judíos, por una falsa reverencia, pensando que profanaban el nombre santo, sagrado, si lo pronunciaban así, Yahvé, hicieron una cosa muy curiosa. Cuando se inventaron las vocales, que fue en el siglo VI de nuestra era, ya saben que ahora los judíos vuelven otra vez a estudiar el hebreo sin vocales, para que sea como era antes de Jesucristo, le pusieron las vocales de Adonai, el Señor, un poquitín modificada por lo que se llama Yeshua, y así resultó Jehová, quitándole la Y del último y haciendo un Yeshua en la primera. De ahí ha salido Jehová. Y cuando yo revisé esta Biblia, me impusieron que dejase Jehová, a pesar de que yo protestaba. Muchos hermanos me dijeron, por favor, que él lo ha dejado. Mire, me lo impusieron. Pero es que, sobre todo en estos últimos años en que los testigos de Jehová han cobrado un auge tan grande, el seguir diciendo Jehová casi se les da un poquito de una carta a ellos, ¿verdad? Deberíamos volver al verdadero nombre, Yahvé, que además es muy expresivo.
si tengo ocasión les podría explicar lo que significa cada letra, porque es precioso. Y así tenemos, primera vez que sale, desde ahora diré ángel de Yahvé, primera vez que sale en la Biblia el ángel de Yahvé, sale para dirigirse a la criada de Abraham, Agar. Y la halló, está escapándose de su señora, Sara. Y la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es la primera vez que sale el ángel de Yahvé con un acento tan tierno, tan misericordioso. Ángel significa mensajero, mensajero, tanto en hebreo, maliach, como en ángelos, en el griego. Pues bien, mensajero. ¿Quién es este ángel de Jehová? Con artículo, y deberíamos ponerlo con mayúscula, que sale tantas veces a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Quién es? Ya les digo desde ahora quién es, y lo demostraremos. El ángel de Yahvé es el Mesías, el Señor Jesucristo, preencarnado. Antes de su encarnación, profetizado ya como el que había de ser el Mesías, y por eso le llamamos preencarnado. Eso está fuera de toda cuestión. No hay duda ninguna y lo vamos a ver. Ese Mesías preencarnado es Dios como el Padre, y por lo tanto Yahvé como Él. Como digo, esto lo tenemos patente en las escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a notar especialmente las siguientes porciones. Diremos un poquito nada más de cada una porque tengo una lista tremenda. Además de Génesis 16:7, tenemos el capítulo 18. Después le apareció Yahvé a Abraham en el valle de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. No voy a leer todo lo que dice, voy a resumir lo que hay en el capítulo. Aparecen ante la presencia de Abraham caminantes tres varones, y con la hospitalidad peculiar de los semitas, Abraham les sale al encuentro: señores, y se inclina hacia ellos, tienen que venir acá. Y les prepara una comida, ¿para qué? Por todo lo alto, ¿verdad? Les prepara por todo lo alto una comida grande. De esos tres, había uno que sobresalía, como lo veremos después. Recuerden que uno de ellos se quedó con Abraham mientras los otros dos marchaban a Sodoma y Gomorra. El que se quedó con él, se nos dice, Yahvé, que era Yahvé. De modo que era el ángel de Yahvé, Yahvé como él, y que está hablando con Abraham. Por una falsa reverencia también, los escribas, y esto más antiguamente, muy antiguamente, cambiaron una frase en el capítulo 18, donde dice que Abraham se paró delante de Yahvé. Eso no estaba así, eso no era así en el principio, como decía el Señor Jesús. Eso no era así en el principio. En el principio decía, y Yahvé se paró delante de Abraham. Los escribas dijeron, qué barbaridad, que el Dios omnipotente se tenga que parar delante de Abraham. Y lo cambiaron del revés. Si tienen el libro de Bullinger, que yo traduje, Diccionario de Figuras de Edición de la Biblia, verán que un apéndice es una lista de 18 lugares oficiales en los cuales los escribas cambiaron la frase. Hasta que se inventó la imprenta
estos cambios aparecían en los manuscritos y en los códices al margen, de modo que todo el mundo sabía a qué atenerse cuando leía el texto, veía que en el margen se había producido un cambio. Pero al inventarse la imprenta, el margen desapareció y todos estamos leyendo algo que no fue así en el principio. 18 oficiales digo, pero yo personalmente he encontrado media docena más en que hubo cambio. No recuerdo si Bulincha cita, creo que no, Isaías 63:9, donde dice: en todas las aflicciones de ellos, él, Dios, fue afligido. Pues bien, a los escribas les pareció esto una barbaridad, que el Dios trascendente, majestático, se afligiera con las aflicciones de su pueblo, y cambiaron solo una letrita. Cambiaron el Bau por un Alef, y en esta forma decía todo lo contrario. Lo con Alef significa no. Lo con Bau significa para él. De modo que para él hubo aflicción, lo cambiaron y quedó no hubo aflicción. Pero si toman una Biblia hebrea, sobre todo crítica, como la que me regalaron a mí cuando salí de Vigo, la Stuttgartiana, es de mucho calibre, tiene un circulito blanco encima. Y el que ha aprendido hebreo sabe que ese circulito significa cuidado, ¿eh? Como ponen ahí, cuidado con el perro. Cuidado, ¿eh? Aquí ha habido un cambio, ¿eh? Y así ya sabe que seguramente el cambio que ha habido ha sido cambiar la consonante para que dijera lo contrario de lo... No se asustarán, ¿verdad?, de que haya esas cosas en la Biblia. Desde luego nuestras traducciones se han percatado del cambio que se hizo y lo han puesto correctamente, como estaba antes en el original, no como lo leen los judíos ahora. Pues bien, esta es una de las cosas. El que se quedó era Yahvé. Y tenemos aquel diálogo tan interesante y tan fabuloso de Abraham, un hombre que él mismo dice, siendo polvo y ceniza, que se atreva delante de mi Señor a regatear como si fuera en un mercado. ¿Cuánto vale tanto? No, yo no le doy más que esto. Comienza a regatear. Oye, pero el juez justo no puede hacer tal cosa, acabar con los justos juntamente con los impíos, y le está dando consejos a Dios. Y Dios se deja aconsejar por el gran amigo Abraham. ¿Y qué si hubiera 50? Pues lo perdonaría. ¿Y qué si hubiera 45? Y va bajando, y va bajando, y va bajando, y baja hasta 10. ¿Saben ustedes, alguno de ustedes, por qué no rebajo de 10? Porque yo he oído, incluso en algún tiempo yo dije, quizá podría haber rebajado. Abraham calculó mal. Él dijo, Lot, mi sobrino, su mujer son 2, las hijas 4, bueno, los novios de las hijas eran creyentes, ya tenemos 6, en todas las 5 ciudades no se van a encontrar 4 más. Calculó mal. No fue por eso. 10 para el judío es el número matemático que forma grupo. De tal manera, le voy a contar esto aunque no esté aquí. Estuvimos en Guatemala un sábado, era un sábado, Inés, un sábado en la sinagoga, en una de las sinagogas, precisamente a la que iba el embajador de Israel, muy amigo nuestro. Y íbamos 2 que no éramos judíos, aunque nos pusimos el casquete para estar allí en el servicio, no contábamos como grupo. Y había 9 judíos. El servicio no se pudo comenzar. Allí se estuvo haciendo lecturas varias, pero que no tenían que ver con lo que era el culto, hasta que aparece por la puerta el 10º hombre, que era precisamente el embajador, y que iba a tomar la palabra. Iba a tomar la palabra. En el momento en que vino el 10º, comenzó el culto. Había grupo. Si ven en el libro de Ruth, al comienzo del capítulo 4, verán que Boaz, que dice allí, requiere el testimonio de 10 varones. ¿Eh? Testigo completo, porque son 10 varones los que están delante de él. No digo más de todo lo que significa ahí a 10.
Pues bien, aquí tenemos que uno de los tres varones que aparecieron por allí era Yahvé. ¿Quién? El ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé, porque él, en el momento en que aparece en una forma humana, el ángel de Yahvé es el enviado de Yahvé, una persona distinta de Yahvé, pero que es también Yahvé. Los versículos 14 y 19 especialmente, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y dice en el 19, porque yo sé, está hablando el ángel de Yahvé, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y lo está diciendo él. Y dice, para que Yahvé tal, 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 como otra persona. Pero él está hablando también como Yahvé. Es una duplicación que se halla ya en varios versículos. Lo veremos sobre todo uno de los versículos, que es Zacarías 3:2, donde la duplicación ya es archipatente. En Zacarías 3:2, porque ya que lo tengo aquí unido, no tenemos que ir allá, verán un versículo que impresiona a todo el que lo lea, especialmente por primera vez. Zacarías, el versículo 3 es de redención y justificación, el capítulo 3 es de tipo de Jesucristo en redención y justificación, capítulo 4 es del Espíritu Santo. Después, habla Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Yahvé, está claro, ¿no? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, porque el diablo es el acusador. El único acusador de los hermanos es el diablo. Ni Dios ni Jesucristo nos acusan. Nos acusa el diablo, o nos acusa nuestra conciencia cuando debe acusar. Y dijo, miren ahora, versículo 2, y dijo Jehová, ¿quién? El ángel de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Tercera persona, otro. Dijo Jehová, Jehová te reprenda. ¿Quién es el que está hablando? Es un Jehová. Y él habla de otro Jehová que te reprenda. ¿Quién es ese otro Jehová que te reprenda? Dios el Padre. ¿Quién es el Jehová que está hablando? Dios el Hijo, preencarnado. No hay más. Eso está clarísimo. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Dios el Padre que te reprenda. Ya preencarnado está dando todo el juicio al Padre. Después el Padre, según Juan 5, le dará todo el juicio al Hijo. Jueces 13. Fabuloso este capítulo en que el ángel de Yahvé se aparece al padre de Sansón, a Manoá, y a su mujer. Y qué delicia, recuerdo de haber oído un sermón sobre esto hace muchísimos años, recién ido a Inglaterra casi, teníamos un predicador fabuloso en aquella iglesia y lo dramatizaba bien. Cuando la mujer, que en la Biblia ordinariamente aparece muy por debajo del marido y sobre todo en cuestión de razonar, decía él, es precisamente la mujer la que razona bien, el hombre no sabe por dónde va. El hombre estaba asustado. Ay, mira, he visto a Dios, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a morir. Y dice, oye, le dice la mujer, si quisiera matarnos no hubiera aceptado nuestro sacrificio. Además, fíjate las cosas que nos ha dicho, las promesas que nos ha hecho. La que estaba pensando bien era la mujer, el que estaba pensando mal era el hombre. Pero verán qué cosa tan bonita hay. Jueces, capítulo 13, porque son varios versículos en los que se ve claro que el que está hablando es el ángel de Yahvé. Yahvé, el Cristo preencarnado. Versículo 3. A esta mujer se apareció el ángel de Yahvé y le dijo, he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Esta línea es calcadita en Gabriel a la Virgen María, ¿verdad? Concebirás y darás a luz un hijo, al pie de la letra, le dijo Gabriel. Ahora pues, etcétera, etcétera, porque el hijo que iba a salir iba a ser
nazareo o nazireo. Nazireo. Y por lo tanto, no tenía que cortarse el pelo, no había de beber vino ni licor inebriante, etcétera, etcétera. Versículo 8. Entonces oró Manoa, el marido, a Yahvé, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, que era el mismo Mesías preencarnado, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Versículo 18. Le pregunta Manoa: ¿Cómo te llamas? Y el ángel de Yahvé respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Si fuera un ser creado, tendría un nombre que podría pronunciarse. Pero el nombre de Dios no quería ni él pronunciarlo, por una razón muy sencilla. Para los semitas, y especialmente para los hebreos, el nombre, creo que ya lo dije, era la protagonización de la persona, era la representación de la persona misma. Y el que podía pronunciar el nombre podía dominar de alguna manera a la persona. Como a Dios no se le puede dominar ni manipular, no se le pronunciaba el nombre, aunque esto llegó a una reverencia falsa, porque cuando Dios permitió que su nombre fuese pronunciado, aunque con reverencia, la persona obediente lo pronuncia con reverencia, sabiendo que no lo manipula por eso, sino que lo nombra como se nombra al Padre a quien uno se dirige, pero con respeto y reverencia siempre. De modo que ahí, admirable. Si van a Isaías 9:6, verán que entre los nombres que tendrá el Mesías Dios está admirable consejero. La coma esa que hay en nuestras Biblias y que está en todas las ediciones que he visto, inglesas tanto como castellanas, bórrenla porque es falsa. Los cuatro miembros de Isaías 9:6 van emparejados. De modo que, tanto es así que el hebreo dice admirable en el aconsejar. No dice admirable consejero, admirable en el aconsejar. De modo que consejero en el hebreo no está como un sustantivo, está como un nombre, un verbo en gerundio o en participio, como quiera. Admirable en el aconsejar, es el mismo. Versículo 22. Dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Él tenía esa conciencia, pero hay otra más grande. 23. Su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera hecho ver todo esto, ni nos habría anunciado todo lo que dijo. Aquí yo me he dejado una cosa que indica también algo muy sublime de lo que era el Mesías preencarnado. Lo vamos a encontrar en los versículos 19 y 20, que los pongo ahora mismo aquí para que a mí no se me olviden. Dice: Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Yahvé. Y el ángel de Yahvé hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Fíjense cuántas cosas hay aquí que prefiguran lo que el Señor Jesucristo había de ser. Comenzando por la última frase: se postraron en tierra. ¿Ante quién? Ante Dios solamente se puede postrar uno. ¿Ante quién? Y este ángel que sube en el sacrificio y en llama de fuego, ¿qué otra cosa era sino una profecía acerca de la forma en que el Señor Jesucristo había de ofrecerse en el altar de la cruz del Calvario? Recuerden que a la cruz del Calvario se le llama altar en el capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos. Nosotros tenemos un altar del cual los sacerdotes no pueden comer, porque si estaban inconversos, los sacerdotes judíos no podían comer de ese altar, no podían recibir del fruto de la cruz.
Ese es el altar que tenemos nosotros y ninguno otro. Pues bien, aquí está. ¡Qué bien! Proverbios 8, 22 al 31 es una porción muy bien conocida, en la cual, y no la voy a leer, aparece la sabiduría de Dios personificada, diríamos, hablando con Él, aconsejándole, por decirlo así, y planeando con Dios todo lo que se había de hacer en el universo, especialmente acerca de los hombres. Aquel versículo dentro de esa porción que dice que su delicia estar con los hijos de los hombres. Qué bonito. Con los hijos pecadores, maltrechos, miserables, y que Dios tenga su delicia en eso. Y que estuviera contemplando desde toda la eternidad, con delicia, el día en que había de hacerse hombre para ir a la cruz del Calvario, con delicia, ante el gozo puesto delante de sí. Pues ahí lo tenemos, y como todos los comentaristas están de acuerdo, el capítulo primero de Juan, la palabra o el verbo, en el principio era el verbo, etcétera, 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 tiene como fondo doctrinal principalmente esa porción de Proverbios 8, 22 al 31. Isaías 9, 6, que he nombrado, donde entre los cuatro miembros duplicados que hay allí, hay uno que dice el Gibor, en hebreo. El, Dios, Gibor, fuerte. Les voy a decir, cuando yo estudiaba la Biblia para el doctorado en Salamanca, yo le dije al profesor de Biblia, que es mucho más joven que hoy, por lo tanto vive, García Cordero, tiene teología de la Biblia en tres volúmenes, un hombre muy experto, y yo le dije, el Gibor no será un sinónimo de Gabriel, ¿sabe? De Gabriel, que significa fortaleza de Dios. Oh, Dios es mi fortaleza. Gabri, mi fortaleza, el Dios Gabriel. Y me dijo, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Usted verá que en Gabriel hay una conjunción, Gabriel, en que Dios es mi fortaleza, pero no se dice Dios es, que es un Dios fuerte. En cambio, ahí está muy claro que Gibor es fuerte y que Él es Dios el fuerte. A mí todavía me dejó un poquito así, pero comprendo ahora que tenía toda la razón. No es lo mismo decir Dios es mi fortaleza que decir el Gibor. Ese es Dios fuerte. De modo que el Mesías, clarísimamente allí por el contexto, en Isaías 9:6, se le predice como Dios fuerte. De modo que es otra de las características en que el ángel futuro de Yahvé había de ser. El ángel de Yahvé había de ser el futuro Mesías y por lo tanto Dios. Ya hemos visto Zacarías 3:2. Zacarías 12:10 es fabuloso también este versículo, porque está aplicado en Juan. En Juan 19:37 se cita este versículo aplicado a Jesucristo, y aquí está aplicado a Dios. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahora, y mirarán a mí, a quien traspasaron. A quien traspasaron no fue a Dios el Padre, fue a Dios el Hijo. Pero Yahvé está diciendo aquí, mirarán a mí, a quien traspasaron. De modo que el que está hablando es el Hijo. Y llorarán como se llora por un hijo único, dice el hebreo. Esto les servirá, lo que les voy a decir, aunque no lo tengo aquí, les servirá si tratan con testigos de Jehová. En hebreo hay dos palabras para decir uno. Una de ellas es ejad. Significa uno, pero puede ser compuesto. Clarísimo en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, son dos, cuidado, y se harán una, ejad, carne. De modo que ejad puede ser compuesto, porque los testigos de Jehová, como todos los unitarios y los judíos
se fundan en el famoso Shema de Deuteronomio 6.4. Segundo punto. En el Nuevo Testamento vemos que destaca el Evangelio de Juan en cuanto a al ángel de Yahvé, al Mesías revelador del Padre. Ya desde el principio no deja lugar a dudas de que el propósito del Evangelio de Juan es presentar a Cristo como revelador del Padre, y lo hace llamándole Logos, lo veíamos ayer, palabra viva y personal. Como digo en mi libro La persona y la obra de Jesucristo, página 249, para que tenga la cita, para Juan la personificación de la sabiduría divina en Proverbios 8 no podía menos de tener una resonancia ampliada al hablar del Verbo por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Por eso se llama Verbo en gramática al término que expresa el estado o la acción o pasión de los seres. De modo que cuando decimos Verbo, no es una palabra cualquiera. Verbo es palabra viva, y una palabra viva tiene que estar en acción. También la aplicamos a estado, por ejemplo, al verbo ser. Pero curiosamente, en hebreo, el verbo ser casi podríamos decir que no existe. Para unir una cosa con otra, se pone el sujeto y el predicado y se acabó. Si ya se sobreentiende allí el verbo ser. Tanto es así que el verbo allá, en hebreo, no significa propiamente ser, llegar a ser. Como lo hemos visto en Génesis 2.24, llegarán a ser una sola carne, allí está el verbo allá. Y cuando Dios dice en Éxodo 3.14, yo soy el que soy, es una mala traducción. Se lo digo para que lo tengan en cuenta, porque los testigos de Jehová lo traducen bien, aunque lo interpretan mal. Y yo llegaré a ser lo que llegaré a ser. Eso es lo que significa, ¿eh? Eye Asher Eye, dice en hebreo. Dos futuros juntitos con el pronombre relativo en medio. Eye, seré, llegaré a ser lo que Eye, llegaré a ser. Pero lo interpretan mal, porque lo que Dios quiso decir allí, hermanos, es lo siguiente. Primariamente eso no significa la eternidad inmutable de Dios, aunque es cierto que la tiene. Lo que quiso decir Jesucristo allí a Moisés es lo siguiente, y lo que Moisés necesitaba. Mira, yo soy el de siempre. Lo que he sido antes, con tus antecesores y con los patriarcas, lo seré con vosotros. ¿Qué hice con Abraham, con Isaac y con Jacob? Pues eso haré con vosotros. Yo os defenderé, yo os protegeré, yo os cumpliré las promesas. ¿Es lo que quiere decir? Primariamente, ¿eh? Además que con eso evade el nombrarse Yahvé. Yo llegaré a ser lo que llegaré a ser. No tengas cuidado, soy el de siempre, yo no cambio. Esto es lo que significa. De modo que ellos ponen yo resultaré ser lo que resultaré ser. Pero es una traducción literal. Pues bien, por ser Cristo el Logos o palabra personal del Padre, Él nos dice, aquí me meto en cosas que dije ayer, pero no hay más remedio que repetirlas. Él nos dice lo que el Padre piensa, siente, ama, quiere, planea y ejecuta. Y por ser unigénito, es la expresión exhaustiva del Padre. Pues es tan Dios, el Verbo era Dios, yo y el Padre somos uno, como el Padre. Es significativo, esto lo dije ayer, que el vocablo expresar, como se dice técnicamente, es el frecuentativo de exprimir. Lo que se exprime con nuestro cerebro se comunica con nuestra palabra. Y como digo también en el mismo libro, páginas 249 a la 250, por ser Jesucristo el Verbo único de Dios, véase por ejemplo 2 Corintios 1, 19 y 20, cuando Pablo está diciendo que él y Timoteo no les explicaron un evangelio que diga sí y que diga no, sino que lo que era sí, y lo que era no, porque el Señor Jesucristo, que es la palabra del revelador del Padre, no es sí y no, sino que en Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Esto es lo que quiere decir ahí. Es Él que afirma, y cuando niega, niega, cuando dice que no, es que no, y cuando dice que sí, es que sí.
es la palabra exhaustiva del Padre, el único que puede expresar con toda exactitud, aunque a escala humana, porque a Dios no se le puede expresar a escala divina, somos limitados, lo que Dios es, sabe, quiere y hace. Hecho hombre, ya en el versículo 14, Cristo, en quien habita corporalmente, es decir, tangiblemente, la plenitud de la Deidad, Colosenses 2:6. No, esto es falso. Es Colosenses 2:9. Colosenses 2:6 es andar en él. Colosenses 2:9 es en él habita corporalmente la plenitud de la vida. Se constituye en portador vivo y pleno de la gracia y de la verdad. De modo que me equivoqué cuando escribí eso en el libro, por si acaso tienen el libro. Traduciendo al lenguaje humano, en su persona y en su enseñanza a Cristo, la divinidad, con lo cual se constituye en el gran exegeta. Se dice exegeta desde que la Academia de la Lengua mandó que se dijera exégesis, pero exegeta, ateniéndose en eso a las reglas gramaticales del griego de donde viene la palabra. En griego, exégesis es esdrújula, pero exegetes es llana. El gran exegeta del Padre, como dice el original de Juan 1:18, a Dios nadie ha visto jamás, el unigénito Dios o el unigénito Hijo que está, cabe al seno del Padre, Él hizo la exégesis, exegesato. Exégesis es un vocablo griego que comporta la idea de ir sacando, ex es sacar, eis es meter, por lo que vendrá después. El Hijo hace ex y el Espíritu Santo hace eis. La exégesis la hace el Hijo, la eisegesis la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos introduce en la palabra, pero el Hijo saca del Padre, porque Él es la palabra, saca del Padre. Ir sacando a la luz lo que estaba escondido en unas profundidades. Eso es lo que significa la palabra exégesis. Para esta labor exegética, el Hijo ve lo que hace el Padre, pues el Padre le muestra todo lo que hace. Juan 5:19-20. Esto confiere al oficio profético de Cristo un carácter singular. Solo Él puede hacer eso. Solo Él, porque solo Él, siendo Dios como el Padre y estando junto al seno del Padre, que tiene la significación de conocer los secretos de Dios, estar junto al pecho del Padre, es una forma literaria de decir es el que conoce todos los secretos del Padre. Lo dirá después cuando habla a sus discípulos y les dice: hasta ahora os he dicho siervos, desde ahora no os diré siervos nunca, os diré amigos, porque os he dicho, os voy a decir todo lo que el Padre me dijo. Quiere decir todo lo que ellos necesitaban saber en aquel momento. Esto no está en el libro, Esto confiere al oficio profético de Cristo un carácter singular. Lo pueden ver en las palabras que habla Juan, en Juan el Bautista o Juan el Evangelista, según se interprete, en el capítulo 3 de Juan 34 y 35. Es aquello en que Juan está diciendo: el que es de la tierra es terreno, el que es del cielo es celestial, el que viene de arriba, las palabras de Dios habla, etcétera, etcétera. Por cuanto Él no sólo habla las palabras de Dios, ¿no?, sino que todo Él es palabra de Dios. Vean también en el capítulo 7 de Juan los versículos 16 y 17. Mi doctrina no es mía, dice en el versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Él hablaba lo que el Padre le había mandado que hablara. Y por eso pudo decirle a Felipe en Juan 14:9, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es del libro, la cita del libro. Por eso, la revelación de Dios por medio del Hijo, como vemos en Hebreos 1:1-2, tiene carácter de finalidad, en el sentido de se acabó. Finalidad como fin tiene dos sentidos. El objetivo que se busca es un fin, pero también es un fin el telos, el telos, al final. Telón no viene de ahí, que yo sepa, telón viene de una tela grande, pero telos en griego significa fin.
en los dos sentidos. Dice Juan de la Cruz que, aunque era católico, monje católico, era un teólogo fabuloso, fabuloso. Y dice lo siguiente, yo lo cito, y la cita completa se halla en mi libro Espiritualidad Trinitaria, en la página 105 y en la nota 101. En lo cual da a entender, dice Juan de la Cruz, interpretando Hebreos 1:2, en lo cual da a entender el apóstol, porque siempre se había creído que el autor de Hebreos era San Pablo, aunque es muy probable que Pablo diese las ideas y los toques últimos de la epístola él personalmente. Yo, esa es la opinión que tengo y creo que es lo cierto. Lo principal del final del último capítulo de Hebreos, del capítulo 13, yo creo que es de Pablo justísimamente, ¿verdad? Se ve por el contexto. Ahora, el resto de la epístola tiene un estilo que no es el de Pablo y que se ha discutido mucho si fue Lucas, si fue Bernabé, si fue Apolos o quien fuera. Yo personalmente creo que fue Apolos, hay quien cree que fue Bernabé, que tal y que cual, porque es un orador impresionante. Hebreos tiene un griego y un estilo tan impresionantes y con una retórica en espiral que son completamente impropias de Pablo. Era un hombre todo fuego y todo corazón que va pim pam pam y no sabía por dónde iba a veces y se dejaba un paréntesis aquí y otro paréntesis allá, inspirado por Dios. Pero cada autor inspirado era inspirado según su propio estilo y según su propio carácter personal. De modo que se le ve relampagueando a Pablo. El autor de Hebreos no relampaguea. Va en espiral, ascendiendo de una manera tan majestática que impone. Cuando se conoce el griego del libro de Hebreos, impone. No hay más que ver cómo comienza. Desde lo más majestuoso que hay en la Biblia es el comienzo del capítulo primero de Hebreos. Un compendio de cristología completo, hasta la ascensión a las diestras de la majestad. Para no nombrar a Dios, las diestras de la majestad, o la diestra del poder, etc. Pues bien, dice Juan de la Cruz, en lo cual da a entender el apóstol que Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que antes hablaba en partes a los profetas ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo con mayúscula, que es su Hijo. Y sigue la cita, muy bonita, porque él sigue diciendo, de modo que si quieres meterte a saber más, estás comprometiendo a Dios, porque te dirá, hijo mío, no me preguntes más, porque en mi Hijo te lo he dicho todo. Es muy bonita toda la cita. Siguiente. Con todo, Juan 14:9 es más expresivo todavía que lo que Juan de la Cruz dice. El antiguo arzobispo de Canterbury, Michael Ramsay, no quiero decir con esto que haya que seguirle en todo, pero tiene cosas buenas, porque él es un anglo-católico muy amante de Roma, lo ha sido siempre, como es la iglesia alta inglesa, pero es un hombre de mucho talento, eso no cabe duda, y de una memoria, me han dicho, una memoria fotográfica. Y dice lo siguiente: Dios es totalmente semejante a Cristo. No hay en Dios absolutamente nada que no esté asemejado a Cristo. Esto es verdad. De lo contrario, el Señor no podría haber dicho que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que es Dios y hay en Dios está en Cristo y no hay que buscar más. No hay que buscar más. Por eso le dice Felipe: Señor, nos dices unas cosas del Padre, muéstranoslo. Dice: pero tanto tiempo llevas conmigo y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y si no hubiéramos tenido a Jesucristo encarnado y hecho hombre como nosotros, pero sin pecado, os aseguro, hermanos, y estaréis de acuerdo conmigo, que no conoceríamos a Dios como se le debe conocer. Solamente en Cristo se ve la ternura, la misericordia. Aquel hombre Dios que pasaba haciendo el bien, como dice Pedro en uno de sus discursos en Hechos, pasó haciendo el bien, solamente eso, no hizo ninguna cosa mala.
El propio centurión tuvo que decir, este no ha hecho nunca nada malo. Nunca nada malo. Qué cosa tan preciosa, ver al Señor tan humilde, tan manso, rebajándose, sirviendo a todos, curando enfermedades, dando de comer a los que estaban hambrientos, perdonando a la adúltera cuando todos estaban ya para tirarle piedras, que esté sin pecado que le tire la primera, y se queda solita, allá en el centro, y Jesús delante. ¿Te ha condenado alguno? No, Señor, ninguno. Ya tampoco te condeno. ¡Qué fabuloso! Pero no le dice solamente vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Eh? Vete en paz, pero no peques más. Ese es Dios, ese es Dios, ese es Dios. Viendo a Jesucristo hombre, se ve a Dios en todo su amor, su ternura, su misericordia perdonadora, su compasión hacia los necesitados, su paciencia con los duros de entendimiento, que los apóstoles lo eran, ¿eh? qué duros de mollera, hasta que vino el Espíritu Santo, durísimos, pobrecitos, eran unos pescadores que no se las habían visto tan negras en toda la vida, en las cosas que el Señor les estaba explicando, y todo lo entendían mal. Todos lo entendían mal, aguantándolos un mes y otro, un año y otro, hasta que viniera el Espíritu Santo. En una palabra, el que pasó haciendo el bien, Hechos 10.38, es donde está eso, y sufrió por nosotros todo lo que merecían nuestros pecados. Cristo nos reveló al Padre con toda su persona, con sus enseñanzas, sus milagros, su beneficencia, su pasión, su muerte en cruz. Y viéndole a él, sabemos que podemos decir, así es nuestro Dios. A todo el mundo, así es nuestro Dios. Tercera parte. Así que el Hijo hecho hombre en Jesucristo es el gran profeta, el Naví por excelencia. Naví en hebreo es el que significa profeta en cuanto a portavoz de Dios. No en cuanto a predecir lo futuro o ver lo oculto. Para eso el hebreo tiene otro nombre, que es Roé, el que ve. Y el que ve visiones, no la realidad, visiones o sueños, todavía tiene otro nombre, José. No José, ¿eh? Dicho en andaluz, sino José con la Z del hebreo, ¿eh? José es el que tiene visiones, ¿eh? Para distinguirlo, de modo que el hebreo distingue muy bien entre el Naví, portavoz de Dios, el Roé, el vidente, que dice nuestra Biblia, y el José, el que ha tenido una visión. Pues era el Naví, portavoz por excelencia del Padre, según lo había prometido Yahvé, sobre todo en Deuteronomio 18. ¿Recordáis aquellas palabras que le dice a Moisés? Me ha salido a la primera. Qué bonito cuando sale de la primera. No estar buscando. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis, dice Moisés, ¿eh? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Estas son las palabras que Dios el Padre hizo oír a todo el mundo en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a Él oír. A Él oír. Compárese lo de Deuteronomio 18:15 y 18:19 con Hechos 3:22 al 33 y 7:37. De ahí la insistencia del Padre en la ocasión más solemne de la vida terrena de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo le nombra y en cierto modo le capacita y le unge para que sea el proclamador del Evangelio del Padre en su bautismo, para exigir que se le oiga. Lo tenemos en los tres sinópticos, no en Juan. Ya saben que sinópticos se llaman a Mateo, Marcos y Lucas, porque la palabra griega sinopsis significa vista conjunta, sin con opsis, de donde viene óptica, ¿verdad? Óptica, pues de los ojos, vista conjunta,
Mateo 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:35. Donde dice oídle es en la transfiguración, ¿eh? Estos tres lugares que les he dicho no están en el bautismo, sino en la transfiguración. Al ver Mateo 17, ya veo enseguida que es la transfiguración, porque es el capítulo siguiente al 16, donde le dice a Pedro, y tú eres Pedro, etc. Y Juan, dense cuenta que Juan llama a los milagros de Jesucristo siempre señales. Apuntan a un mensaje. Siempre apuntan a un mensaje. Y son siete milagros justos en Juan, siete que apuntan a un mensaje. El mensaje está o delante o detrás. Él dice, yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8, en el versículo 9, a curar al ciego de nacimiento, ¿eh? Yo soy la verdad y la vida, etcétera. Siempre hay, yo soy el pan de vida, multiplicación de los panes, en el mismo capítulo, etcétera. Siempre apuntan a un mensaje, igual que los yo soy, siete veces también. Efectivamente, los milagros de Jesucristo en Juan eran las señales evidentes de que él era el gran profeta, el enviado de Dios. Juan 9:33 es un lugar importante para esto. Yo aquí pongo una cita, véase mi libro La persona y la obra de Jesucristo, páginas 260 a las 264, que en esa lección es donde pongo yo el oficio profético de Jesucristo. Punto cuarto. Si, como ya hemos dicho en el punto 2, la revelación hecha en hijo, dice el griego original, nos habló en hijo, no lleva ni artículo, nos habló en hijo. Ya sabemos que quiere decir que nos habló en el hijo, pero casi es como si dijera, ahí sobra el artículo, nos habló Dios como hijo, nos habló en hijo. Es definitiva y final, hemos de preguntarnos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con respecto a la revelación de Dios? Entramos en un punto importantísimo. Si hay que parar, no, ¿verdad? Creo que terminaré antes que ayer. La revelación hecha por medio de Jesucristo es definitiva y final y exhaustiva, como les digo. Y a la pregunta esa hemos de responder que el Hijo es el que finaliza la revelación. Tengan en cuenta las palabras que voy a decir, que tengo aquí subrayadas: la revelación pública y exterior, es decir, objetiva, del Padre. Al Espíritu le compete hacer la eisegesis o conducción interior. Por ejemplo, en Juan 14:26, él dice, él os enseñará, no dice os revelará, aunque a los apóstoles también le reveló, porque entraba esa revelación dentro de la inspiración hecha por medio del Espíritu Santo hasta que se concluyera el canon de las Escrituras. Concluido el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo no revela públicamente nada. Y esto, como verán después, tiene una importancia tremenda. Al que les diga a ustedes, el Espíritu Santo me ha revelado tal cosa, le digan, eso se lo queda para usted, yo no tengo ninguna necesidad de aceptarlo ni de creerlo, y seguramente que será falso. Recordará, dice, os enseñará, os recordará. Este vocablo es bonito. Ortega y Gasset decía, recordar significa volver a pasar por el corazón, y es verdad. Re significa repetir, cord en latín significa corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón, no volver a pasar por aquí, volver a pasar por el corazón. Por eso el recuerdo lleva algo de afectuoso, y si no es afectuoso, no es verdadero recuerdo, es un mal recuerdo.
16, Juan 16, 13, 14. Él os guiará a toda la verdad. Os guiará a toda la verdad. El verbo que allí significa abrir un camino. O de Gesei. Abrir un camino y guiar allí al interior de la verdad. Dice también, tomará de lo mío y os lo hará saber. De lo mío, es decir, de todo lo que es Jesucristo. En su persona, en su obra, en sus enseñanzas, el Espíritu Santo lo toma, ¡pum!, y nos lo aplica, ¿eh? Nos lo mete dentro. Esta conducción hacia la verdad hecha a los apóstoles entra dentro de lo que pertenece a la inspiración de las Escrituras. Por eso se la llama revelación en 1 Corintios 2:10, donde el apóstol, después de decir lo que el ojo no vio ni el oído oyó ni subió al corazón de persona humana, eso Dios nos lo reveló. Ese versículo, por cierto, no sé si alguna vez lo habrán oído predicar malamente, como diciendo es un secreto que eso no lo sabremos hasta el cielo. Falso, ¿eh? No quiere decir eso en ese contexto. Lo que él quiere decir, que aquello que no se conocía ni a nadie se le había podido ocurrir, eso significa no subió en el corazón de nadie, a nadie se le pudo ocurrir, eso Dios nos lo ha revelado. Desde el momento en que nos lo ha revelado, ya tiene una parte clara, aunque haya una parte oscura que solamente será clara en la eternidad, pero tiene ya suficiente claridad aquí. No la reveló por medio de su Espíritu, dice él. Y sigue diciendo, porque de la misma manera que el único que sabe las profundidades del hombre es su Espíritu, así también el único que conoce las profundidades de Dios es el Espíritu de Dios. Lógica contundente. Esto explica la diferencia esencial que hay entre el mensaje de Cristo y el mensaje sobre Cristo. El mensaje de Cristo es lo que el Hijo encarnado nos reveló de parte del Padre. El mensaje sobre Cristo es lo que los apóstoles predicaron y dejaron escrito en las Escrituras canónicas. ¿Verdad que todos ustedes se han dado cuenta de esto? De la diferencia tan enorme que hay en los cuatro evangelios y en las epístolas. Parecen cosas totalmente distintas. Pero la distinción se explica, si ven, que en los evangelios tenemos lo que Cristo dijo y en las epístolas lo que otros dijeron de Cristo. Muy distinto. Los apóstoles que escriben las epístolas están hablando de un Cristo glorioso y resucitado con todas las resonancias anteriores y posteriores. En los evangelios está hablando un Cristo que todavía no ha muerto ni resucitado y del cual, cuando otros hablan, hablan de él como crucificado y resucitado, pero él no está hablando sino las palabras que dijo en la cruz, claro, y lo que habló después de resucitado los apóstoles. Fuera de esto no haya ninguna revelación ni inspiración pública, es decir, obligante para todos y cada uno de los creyentes. En el orden individual Dios puede revelar algo, pero no es obligante para los demás. Les voy a poner los versículos en que se dice que Dios puede revelar algo. 1 Corintios 14 versículos 6, 26 y 30. Pablo dice, y si alguno Dios le revelare alguna otra cosa, y Filipenses 3:15, no es obligante para los demás, y sobre todo ha de ser contrastado con la revelación pública escrita para pasar la prueba de la credibilidad. Para que se le pueda creer a una persona, si Dios le reveló algo, hermano, vamos a ver si está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y si no está de acuerdo con lo que dice bien la Biblia, hermano, eso es falso. No se lo reveló el Espíritu de Dios, se lo reveló su propio Espíritu para pensar bien, porque también se lo podría revelar el Espíritu diabólico. Corazón, pornus, mente. No nos ha de escandalizar esto, por eso están los
los Nuevos Testamentos críticos para que se vea qué manuscritos lo tienen y verán una cosa: todo manuscrito que tiene un cambio de esta clase es posterior siempre al otro. De modo que en los manuscritos de ordinario hay que ir a los más antiguos, porque es natural que los más antiguos han tenido menos peligro de cambio por los copistas. Hay dos manuscritos especialmente que se llaman el Sinaítico y el Vaticano, no porque sea del Papa, sino porque son muy listos y se lo trajeron para el Museo Vaticano a uno de los mejores manuscritos del Nuevo Testamento. El Sinaítico, porque se encontró en el Sinaí, y el Vaticano son del siglo IV, los primeros entre los grandes manuscritos. Los códices unciales, ya que no tienen más que algunas partes y tal y tal, hay algunos que son algunos un poco más antiguos. Pero esos dos, donde van esos dos, amigo, qué difícil es que haya, aunque sean muchos otros, los que les puedan echar abajo, ¿eh? Pues bien, esos dos manuscritos dicen cardías, los ojos del corazón. Ahora viene algo que yo aprendí, creo que de Augusto Strong, y que a veces podemos confundirnos. Hay quien dice, es que Dios mismo te iluminará la Biblia para que la entiendas. Eso es un error. Dios no ilumina la Biblia, Dios ilumina nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene su propia luz. ¿No se le puede dar más? El Salmo 119, en el versículo 105, muy conocido, casi todos saben de memoria, ya se nos dice que tu palabra es lámpara para mis pies, luz para mi camino. De modo que la Biblia tiene su propia luz, no hace falta que nadie la ilumine. Lo que sí hace falta es que el Espíritu Santo ilumine nuestros ojos para que veamos lo que la Biblia dice. La Biblia no puede decir otra cosa sino lo que quiere decir, y quiere decir lo que dice. Pero nosotros tenemos que ser iluminados en nuestro corazón y en nuestros ojos para penetrar en eso que dice la Biblia. En esos sentidos se puede llamar revelación interior a esta función del Espíritu Santo, como lo hace el teólogo bautista Augusto Strong en su Systematic Theology. No creo que esté traducido al castellano, es una obra imponente. Las páginas 338 a 339. Les voy a advertir, cuidado. Es un teólogo bautista fabuloso, con una erudición que no la he visto ni en católicos ni en protestantes ni en ninguna parte. Pero de mucho cuidadito, ¿eh? Augusto Strong, al que conozco muy bien, no a él personalmente, sino a su obra, tiene errores de mucho peso. Entre otros, hay uno fenomenal en que dice que todo el cosmos, incluido Dios, es una sustancia única. Panteísmo casi, ¿verdad? Y que nosotros somos emanaciones de la sustancia de Dios, en cierto modo. Eso es terrible. También dice que la Biblia se puede equivocar y tiene equivocaciones y tal, tal. Otra cosa más terrible. Pero tiene cosas buenas. Y yo, en contra de lo que se me enseñó en la Iglesia Católica, y que algunos hermanos también lo entienden mal, si comprendo que el Señor me ha dado el suficiente conocimiento para penetrar en un autor, sea el que sea, incluso ateo, y si tiene alguna cosa buena, cojo lo bueno y dejo lo demás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Probadlo todo y retener lo bueno. Probadlo todo no quiere decir gustar, tomar un traguito de cada vino y después estaréis completamente borrachos, ¿no? Probadlo es ponedlo a prueba. Eso es lo que significa el verbo griego allí, ¿eh? Ponedlo a prueba con el criterio cristiano que debemos tener. Y cuando ese criterio cristiano, después de poner a prueba una cosa, te dice efectivamente esto es bueno, es de acuerdo a la palabra, reténlo. Y todo lo que no esté conforme a la palabra, déjalo, ¿eh? Pues bien, yo, tomando algo de lo bueno que tiene Augusto Strong, digo lo siguiente, que es fabuloso. A la luz de lo que queda dicho, dice él, hablar del Espíritu Santo, podemos entender mejor las diferencias características entre la obra de Cristo y la del Espíritu Santo. Podemos compendiarlas en las siguientes cuatro afirmaciones. Primera, todo lo que sale de Dios parece ser la obra de Cristo. Todo lo que vuelve a Dios, la obra del Espíritu. Segunda, Cristo es el órgano de la revelación externa.
el Espíritu Santo, el órgano de la revelación interna. Tercera, Cristo es nuestro abogado en el cielo, el Espíritu Santo es nuestro abogado en el fondo del alma. Y cuarta, en la obra de Cristo estamos pasivos, en la obra del Espíritu estamos activos. ¡Qué bien, verdad! En la obra de Cristo, es decir, en la redención, en la salvación, nosotros no ponemos nada. Se nos da todo de gracia mediante la fe. Pero amigo, en la obra del Espíritu es la santificación, y ahí sí que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra actividad, cooperando con el Espíritu Santo y con la gracia. El mejor versículo que encuentro para esto de la cooperación es 1 Corintios 15:10. 15:10, cuando parece que el apóstol Pablo hasta se está jactando, porque dice: yo he trabajado más que todos ellos juntos. Comienza diciendo: por gracia soy lo que soy, y la gracia de Dios no fue vacía en mí, porque he trabajado más que todos ellos juntos. ¿Quiere decir los apóstoles, Y era la verdad, más que todos ellos juntos. Y termina la siguiente frase: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo, es decir, en unión con la gracia de Dios. Yo lo explico de la siguiente manera: la gracia y el poder de Dios para el creyente es como una despensa de la cual puede tomar toda clase de alimentos divinos. A su responsabilidad queda el que tome o no tome, y el que tome mucho o que tome poco, pero ahí está con él, ahí está a su lado. Y esto es lo que quería decir Pablo: no me lo atribuyo a todo, no, lo hago yo, sí, he trabajado más que todos ellos, pero con la despensa que tengo de Dios, con la gracia de Dios. Esto es lo que significa. Y punto quinto y último, lo que acabamos de ver, hermanos, es de suma importancia para el buen discernimiento de todo lo que ha venido en llamarse carismatismo, y esto en dos direcciones. Primera, en orden a admitir como genuinas o no genuinas las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, según que estén o no estén de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos dice claramente. ¿Por qué? Porque el neuma, que es la palabra griega con que se designa el Espíritu, no puede estar disociado del Logos, que es el Hijo, la palabra. Ni el Espíritu Santo puede estar disociado del Hijo, ni el Hijo puede estar disociado del Espíritu Santo. No lo digo aquí, pero lo voy a decir de otra manera. El Logos sin el neuma es una cosa fría, por muy aleccionadora que sea. El neuma sin el Logos es una cosa loca. Mucho entusiasmo sin palabra es una locura. Y no es verdad que se acerca bastante a la locura. Muchas manifestaciones de ole, ole, aleluya y tal, si no hay conocimiento de la palabra. Recuerdo una frase preciosa, no la tengo aquí, pero de alguien, no sé si es Kendall, dice lo siguiente: solamente el que puede decir ay de mí, que estoy perdido delante de Dios, es el que puede decir verdaderamente aleluya y amén. Aleluya y amén, sí, pero antes convicción de pecado, cuidado. Segundo, en orden a creer o no como genuinas todas las declaraciones que se nos hagan por parte de quienes aseguran que han tenido visiones, visiones de luces, visiones de tal, o haber escuchado voces audibles. Sí, yo lo oí, era clarísimamente la voz de Dios, hombre, yo lo oí claramente. U otros fenómenos extraordinarios y espectaculares. Puede ser, en lógica en el seminario católico nos decían, el pose, porque pose significa poder en latín, el pose no lo niegan ni los zapateros. O sea, que pueda ser, nadie lo puede negar, ¿quién puede decir eso? Es imposible. Pero ordinario, de ninguna manera. Eso no es ordinario. Eso no es ordinario. Y les voy a decir otra cosa. Cuando Dios lo hace, y lo hace en casos extraordinarios, el individuo no lo dice. Porque si no es humilde, Dios no hace esos prodigios extraordinarios. En el fondo yo digo, me atrevo a decir que muchas veces suelen ser formas más o menos veladas de decirle al interlocutor: soy más santo que tú. Que también es bíblico. Isaías 65:5.
Dios se está refiriendo en Israel a todos aquellos que trataban al prójimo por encima del hombro. No te acerques a mí, no me toques, porque soy más santo que tú. Que el Señor nos ilumine los ojos del corazón para penetrar en todas sus enseñanzas, guardarlas y cumplirlas. Amén. Esto, el Hijo de Dios es el Logos, la palabra. Podríamos decir lo mismo de la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses 3:1. Desde luego, bueno, aquí no habría que mirar para qué quiero mirar. Hemos de distinguir entre la palabra con mayúscula, que es el Logos, el verbo personal, es una persona viva, y luego todas las palabras de la Biblia inspiradas por el Espíritu Santo, inspiradas por Dios. Eso es lo que se llama la palabra escrita. Hay la palabra viva, la palabra encarnada, que es el Hijo, con mayúscula, y luego está la palabra escrita, que como nuestro lenguaje humano no puede decirlo todo en una sola palabra, resulta que esa palabra viva, personal, que no es más que una en Dios, es como si se refractara en un arco iris en muchísimas palabras para poderlas expresar en nuestro lenguaje. De modo que todas esas palabras, que son muchas, de la Biblia, están resumidas y compendiadas en la palabra viva y personal, que es la que nos dice todo. Yo creo que con eso, sin mirar siquiera a 2 Tesalonicenses 3:1, ya lo tenemos. Ahora, Jesús, como Logos, les habla muchas veces a sus discípulos de su muerte y resurrección. ¿Cómo es que ellos no la comprendieron y sus enemigos sí? Pues esto es muy sencillo, y es que, bueno, ellos tampoco. En los dos hubo la misma equivocación, Como he dicho en la exposición del tema, sus discípulos, como todos los demás, hasta que no vino el Espíritu Santo, no pudieron penetrar en las cosas que el Señor les decía. Superaban la mente humana. Y el Señor Jesucristo no les podía impartir el Espíritu hasta que no hubiera sido resucitado y glorificado. Esto lo tienen en muchos lugares, pero por ejemplo 7:37-39 de Juan, y luego tenemos un caso en Hechos en que se dice que no había Espíritu Santo, quiere decir, el Espíritu Santo no había sido todavía comunicado, Al no estar comunicado, pues ellos no lo entendían, porque esas cosas se han de entender por medio de la instrucción interna. Es decir, las palabras externas de Jesús, la comunicación de Logos, no la podían entender si no había un maestro interior, que es el Espíritu Santo. Por eso no lo entendían hasta que no vino el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a que los enemigos sí comprendieron lo que decía de su muerte y resurrección, pues en realidad no. Lo que pasó es lo siguiente: tantos los enemigos como los amigos esperaban un Mesías glorioso, triunfante, político-militar. Jesucristo no apareció así. Ni apareció rico, ni apareció como jefe de ningún partido político, ni de los celotes, ni de ninguno, ni como rey que aspiraba enseguida al cetro y a la corona, no. Sí que aspiraba a esto, pero mediante, primero, el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Sin eso no podía ser. No había más remedio que esperar a otra fecha. Por eso los judíos, y esto es muy curioso, llegaron a inventar dos Mesías: el llamado hijo de José, que había de venir a sufrir, y el llamado hijo de David, que había de venir a triunfar. No supieron unir en una sola persona Daniel 7 e Isaías 53. En Isaías 53, un siervo sufriente. En Daniel 7, un Mesías triunfante. Esto no puede ser. Triunfante y sufriente a la vez. No se dieron cuenta de que iba a venir primero a sufrir y vendría luego un día a triunfar. Al no saber unir las dos cosas, pues son dos Mesías los que vienen. Y les voy a decir algo muy importante para que entiendan la dificultad en convertir a un judío, o en que un judío se convierta.
En el siglo XI de nuestra era hubo los dos rabinos judíos más famosos que ha habido en la historia del judaísmo desde nuestra era, y estos dos hicieron que se quitaran de las sinagogas en las lecturas de Isaías el capítulo 53. Se leyera el 52 y se diera un salto al 54, omitiendo el 53. Se lo puedo decir de veras porque tengo el Pentateuco con las lecturas de la sinagoga del mayor rabino que ha existido en este siglo, el doctor Hertz, que fue el gran rabino de la comunidad británica. Y allí veo claramente que viene una lectura de sinagoga, capítulo 52 de Isaías, 53 no está. Un rabino convertido me lo explicó y me dijo esto mismo. Dice, mire, eran tanta la gente que se convertía cuando se leía el capítulo 53 de Isaías, que estos dos rabinos dijeron, aquí hay que hacer algo, a cortar el capítulo 53. Qué triste, porque esto es mala fe, esto ya es mala fe. Y tengo un comentario judío a Isaías reciente. Pues bien, ¿cómo interpretan el capítulo 53? De la siguiente manera: el siervo sufriente es el pueblo de Israel, el pueblo judío que fue deportado a Babilonia inocente para sufrir por los pecados de sus padres. ¿Qué les parece? ¿Inocentes aquella gente? ¿Sustitutos de sus padres? Pero tienen que hacerles tragar eso porque tiene que haber alguna explicación de un capítulo que existe en la Biblia hebrea, pero que lo cortaron a rajatabla en las lecturas de la sinagoga. ¡Qué cosa tan horrible! Por eso, ya digo, la mayoría de los judíos que están buscando sinceramente algo porque encuentran un vacío en lo suyo, se les pone el capítulo 53 de Isaías y se les abre un mundo nuevo. Se les abre un mundo nuevo porque no todos tienen la Biblia entera ni se preocupan de leerla. De modo que aquí vino la equivocación, y en esa equivocación cayeron los propios apóstoles. Fíjense que está ya Jesucristo resucitado, pero todavía no ha descendido el Espíritu. Va a venir a los 50 días. Pentecostés significa 50. 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión. Y antes de ascender a los cielos le preguntan los apóstoles: oye, maestro, ¿es ahora cuando vas a restituir el reino a Israel? Todavía pensaban que, puesto que había hecho aquel gran milagro de resucitar, era para que entonces sí que se iban a convencer de que era el rey mesiánico, pues ahora viene el reinado mesiánico. Y les tiene que decir, no, los tiempos y sazones. Ahí están las dos palabras que hay para tiempo en griego, el cronos y el kairos, el tiempo de nuestros relojes y el kairos de Dios. El calendario de Dios no es el calendario de los hombres, el reloj de Dios no es el reloj de los hombres, y Él tiene en su plan el kairos cuando Él dice ahora. Y entonces sí, creemos firmemente que un día vendrá a reinar verdaderamente en esta tierra y a imponerse con cetro de hierro, quieras o no quieras. Y se demostrará al final de ese reinado que el corazón humano es perverso en todas las dispensaciones, y todavía habrá algunos que, porque no han podido más, se han sometido, pero cuando se les da libertad al diablo y vuelve otra vez, pues se les ve que eran rebeldes. De modo que ahí está la equivocación que sufrieron, no solamente ellos, sino sus enemigos, ¿eh? Sus enemigos no lo comprendieron, ¿no? Cuando hablo de su muerte y resurrección, lo que comprendían sus enemigos es que Él se hacía Dios, que Él se hacía igual a Dios, ¿eh? Esto es lo que comprendían, y lo tomaban como blasfemia. Los propios discípulos, cuando el Señor les preguntó qué dice la gente de mí, unos que gemías, otros que leía, tal, 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 y vosotros. Y hermanos, esa pregunta nos la hace a cada uno, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué dices de Cristo? ¿Y tú? ¿Qué es Cristo para ti? Y es cuando Pedro, como portavoz de los demás, dice,
tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús tiene que decirle, eso no te lo ha enseñado la carne ni la sangre, eso te lo ha revelado mi Padre Celestial. Porque es cosa que no se podía ver, no se podía ver por los ojos de la carne. El Espíritu Santo era el único que lo podía, eso, o Dios que lo revelaba. De modo que no lo comprendieron, ¿eh? Lo de la muerte y lo de la resurrección no lo comprendieron, ni sus amigos ni sus enemigos. Tanto es así para quien haya escrito esto. Fíjese de qué forma no lo comprendían sus enemigos, que le pidieron a Pilato que pusiera una guardia en el sepulcro de Cristo para impedir que se lo llevaran y que dijeran que había resucitado. Luego no creían en su resurrección. En su muerte, claro que creían, lo habían crucificado, pero era como a un condenado al patíbulo, no como al Mesías crucificado. Ellos, los enemigos, nunca creyeron o no quisieron creer que Jesucristo fuera el Mesías. Si creyeron, le vieron crucificado, pero no creyeron en la resurrección. No creyeron en la resurrección. Y el Señor se apareció únicamente a los que habían creído en Él. ¿Por qué? Algunos dicen, hombre, es que si se hubiera aparecido a los que no creían en Él antes, esa gente se hubiera convertido. Eso lo dejó explicado el Señor Jesucristo al final de la parábola del rico y de Lázaro. El versículo 31 dice, si no creyeren a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si uno resucita de entre los muertos. De modo que a ellos no merecían ver a Jesucristo resucitado, sino los que habían creído en Él. Esos son los que tenían que verle resucitado. Los demás dijeron, bueno, es una impostura, es un fantasma que se apareció, ¿no? Y se acabó. Queda contento el que ha escrito esto, ¿verdad? O sea, sus enemigos no comprendieron nada de su mesianismo. Lo único que creyeron que él blasfemaba, le vieron crucificado, pero no creyeron en su resurrección nunca. Ha hablado de los cambios que hicieron los copistas. ¿Cuántos hay en nuestras Biblias? Esto ya es distinto. ¿Por qué? Miren, nuestras Biblias, suponemos, y es de suponer, de no ser que veamos que hay claramente un cambio intencionado, y aquí sí que les voy a advertir. Cuidado con algunas versiones modernas. Cuidado. Por la sencilla razón de que muchas de ellas, en vez de hacer una versión de la Biblia, hacen una interpretación humana, personal, de la Biblia. Esto quiere decir tal cosa. A veces puede ser que interpreten el sentido, pero no es la letra, y mucho cuidado. Les voy a decir por ejemplo, un versículo que tanto en la Nueva Biblia Española Católica como en la Buena Nueva o algo así de la Evangélica, tiene de Proverbios 23:26, creo que es, cuando dice, no hace falta mirarlo, les voy a decir lo que dice el versículo: hijo mío, dame tu corazón. ¿Recuerdan ese versículo? Hijo mío, dame tu corazón. Esas dos Biblias que he dicho lo han traducido interpretándolo bien, pero interpretándolo. Dicen, hijo mío, préstame atención. Es la verdad, eso es lo que significa. Pero han puesto una interpretación. Lo propio es decir, hijo mío, dame tu corazón, porque eso es lo que dice el hebreo. Eso es lo que dice el hebreo. Hijo mío, dame tu corazón. Y ahora al profesor de escritura o al que sea, le compete desde la cátedra o desde el púlpito decir, significa en el lenguaje hebreo tal y tal y tal cosa. Pero no metas esa interpretación en la letra de la Biblia. ¿Entienden? Pero hay algo peor. Puede haber Biblias en que el comité de traducción está impregnado de liberalismo o modernismo y tienden a rebajar todo que puedan la divinidad de Cristo o tal y tal y tal cosa, y este prejuicio lo introducen en la propia versión. De modo que antes de leer ninguna Biblia o de adquirirla, tengan en cuenta de dónde viene,
¿De dónde viene? Gracias a Dios, yo creo que ninguno de los hermanos y hermanas que están aquí tengan ninguna de estas Biblias modernistas o liberales o tal. Pero para que lo tengan en cuenta, Entonces, nuestras Biblias, si las han hecho personas competentes, como lo suponemos, ya se han dado cuenta de la fuerza que tiene, según el aparato crítico de los originales, que también lo hay en la Biblia hebrea, no crean que solamente hay variantes en el Nuevo Testamento, pues hay variantes también en el Antiguo Testamento. Tengan en cuenta eso. Lo que no verán en sus Biblias son los cambios que los copistas hebreos hicieron para evitar las porciones que tienen una falsa reverencia, según ellos, al nombre de Dios. Esos no los verán. Pero si tienen un libro o copian la lista que tiene Bullinger, por ejemplo, se darán cuenta de lo que decía entonces. Como quiera que no es una cuestión doctrinal fundamental, no tiene que ver que diga se paró Abraham delante de Jehová o delante de Yahvé o se paró Yahvé delante de Jehová. Eso no le va a sacar de ningún apuro. Pero sí que nos da un detallito, ¿verdad?, de la condescendencia de Dios con sus humanas criaturas, para bajarse a decir, bien, yo delante de mi amigo, ya lo tiene el contexto, porque en la forma en que habla Abraham y en la forma en que el mismo Dios habla diciendo, pero ¿cómo yo ocultaré a mi gran amigo Abraham lo que pienso hacer? ¿Cómo ocultaré a mi gran amigo? Es una señal de condescendencia, y uno puede adquirir devocionalmente un amor todavía más grande, más profundo a nuestro Señor, ¿no es verdad? Pues bien, si se hacen una lista, por ejemplo, de estos cambios, como del que he dicho, que ya lo tienen nuestras Biblias, en todas nuestras aflicciones, él fue afligido, 63:9 de Isaías, pues adquirirán un conocimiento mejor. Pero lo digo, aunque esto necesitaríamos una clase entera de bibliología, para decir qué es lo que es importante, necesario, conveniente y tal. Tengan solamente este principio que les voy a decir. De todas las variantes que en el Nuevo Testamento suman muchos millares, en el texto no hay ni una sola que afecte a ningún punto fundamental ni periférico de doctrina o de práctica. Ni de enseñanza ni de práctica no hay ninguna variante, de modo que son puramente cosas gramaticales, que si es templo de Dios, que si es templo de Cristo, pues bien, si es templo de Cristo también es templo de Dios. Pero es que en una variante dice Cristo, dice Cristo, y en otra dice Dios, dice Dios. Pues bien, es una variante que a mí no me afecta absolutamente nada. Para el experto, para el erudito, para el profesor, le viene muy bien conocer las variantes. Para el creyente, o para él mismo como creyente sencillo, no le afecta ni le importa nada. De modo que así, que ni tengan escándalo, sabiendo que no es monolítica la versión de las Biblias, no es monolítica, todos los manuscritos dicen lo mismo, que no tengan escándalo por una parte, y que por otra tengan este conocimiento de estas variantes que ha habido y por qué las ha habido. Porque ciertos copistas, les voy a decir por qué se originaron muchas de estas cosas, y verán qué tareita tuvieron los primeros que pusieron en cristiano, para decirlo así, el texto conforme lo tenemos ahora. ¡Ay, qué bonito es tener el texto griego así! ¿Sabe usted cómo se escribieron los evangelios, cómo se escribieron las epístolas y todo? Todo en mayúscula y todo seguidito, sin puntos ni comas y sin división de palabras, de modo que fue como tomar un crucigrama o un jeroglífico y decir, pues aquí la palabra esta no se puede partir más que por este lado, y esta otra por este otro, y esta otra por este otro. ¡Qué labor! ¿Cómo es de extrañar que hayan surgido variantes en el modo de dividir, en el tal o aquí? Pues mira, resulta que dice Man, no dice Manasés, en Apocalipsis dice Man. En este manuscrito dice Man. Ay, pues seguramente fue una mala copia y debería decir Dan. Y así estaban todas las tribus en Apocalipsis 7, ¿verdad? Así, como han pensado algunos, y lo verán a lo mejor en un comentario católico, que sostienen que para no dejar una
sin una tribu sin nombrar, pues pusieron Man en vez de Dan, porque ya sale la tribu de José después. No voy a hacer la explicación porque sería también muy larga de la equivocación que sufre. Pero así se hizo, así se escribió. Pero como digo, tengan esto siempre en cuenta, que nunca, nunca, nunca las variantes que ahora tenemos afectan a ninguna cosa de doctrina ni práctica. Uy, cómo va el tiempo. Podemos explicar la teología como la aplicación del método científico a los hechos de Dios, la revelación. En todo caso, ¿qué sistemática aplicar a la palabra para hacer teología? ¿Hay un sistemático evangélico? ¿Una sistemática evangélica? ¿Y qué diferencia hay entre creer lo que dice la teología y creer en Dios? Esta la puedo responder pronto porque la he tratado antes personalmente con el que hace la pregunta. Polar, aquí estoy, ahora tal constelación, aquí estoy, es lo que quiere decir. De modo que en ese sentido es el dios de los ejércitos estelares. Las estrellas son como un ejército que arriba proclama el poder de Dios. De la misma manera que el pueblo de Dios abajo, como huestes de Dios, tiene que proclamarle a él como entre nosotros, nuestro jefe entre nosotros. Creo que sin leer 5:20 lo tenemos entendido, ¿verdad? Ah, sí. También las estrellas en sus órbitas. Órbita en realidad de orbe significa redondo. Redondo, ¿verdad? De modo que ellos podían ver en su astronomía primitiva, ellos podían ver esto que hacen aparentemente las estrellas, ¿verdad? Si ven, por ejemplo, una constelación por la noche, y ven después, y va dando cierta vuelta. Va dando cierta vuelta por la rotación de la Tierra, naturalmente. O sea, ellos veían que esa plancha metálica en la cual estaban fijados estos clavos luminosos iba dando la vuelta hacia el horizonte también. Y esto es lo que para ellos significaba las órbitas. Sí, es el canto de Débora, ¿no? Es el canto de Débora en que hasta las estrellas pelearon contra el ejército de Sísara. Sí, pues esto es lo que quería decir. En sus órbitas, porque eso los antiguos lo veían como lo podemos ver nosotros, que la plancha esa, que ellos veían plancha, daba la vuelta. Si el Espíritu Santo guía los pensamientos del creyente, como a veces por hombres consagrados se cometen errores doctrinales. Pues esto es muy sencillo. Es lo mismo, tuvimos en una comida una discusión bastante, bastante larga de por qué hay denominaciones. ¿Por qué hay denominaciones en la iglesia, en el Evangelio? Es lo mismo que aquí. La diferencia o la diversidad de denominaciones se explica por dos motivos. Primero, mientras andamos los creyentes por esta vida, somos limitados. No tenemos comprensión completa de todo el consejo de Dios. Si la tuviéramos, todos pensaríamos igual, no solo en lo fundamental, sino en lo detallista. Y no habría denominaciones. Eso solo se logrará, según Efesios 4:13, cuando todos lleguemos, y el verbo significa una estación de término, a la unidad de la fe, unidad total, y al superconocimiento, epígnosis del Hijo de Dios. Entonces no habrá denominaciones, porque todos habremos llegado en la estación de término, a la unidad perfecta de la fe y al superconocimiento del Hijo de Dios. Mientras no llega a eso, somos limitados. Pero hay otra cosa. Además de la limitación intelectual, está nuestra limitación pecaminosa. Y el hombre pecador que late en cada uno de nosotros
pone prejuicios que han podido ser estudiados en el colegio de cual, en el seminario de tal, le han lavado el cerebro, como digo yo, en cierta dirección, y cuando lee la Biblia va con su prejuicio, y si es del colegio de tal, ya sabemos que será de la denominación de cual. Y si es en el seminario de tal, es así, hermanos, no hay que darle vueltas. Yo al secretario de la Decan International, cuando estuvimos trabajando con ellos para Guatemala, yo le dije claramente, porque era mucho más viejo que él y la edad parece que da un poco más de atrevimiento, ¿verdad? Le dije, mire, si le digo la verdad, le doy gracias a Dios porque no he estudiado en ningún colegio y he tenido que estudiarme la Biblia con el Espíritu Santo y mis codos sin que nadie me lavara el cerebro. Hombre, no dio usted eso, ¿no? Sí que lo digo y lo repito. Y a hermanos le digo la verdad. Cuidado, yo no tengo en menos los colegios bíblicos ni tal. De lo contrario, no habría admitido la invitación para un instituto bíblico en Galicia. Pero todos nosotros vamos ya con esta dirección. No vamos a imponer a nadie ninguna doctrina periférica, sino que vamos a dar a todo estudiante la libertad que el Espíritu Santo da para que él se abra camino. Y nosotros le diremos, por aquí debes ir, por aquí irás, pero no vamos a forzar a nadie a que vaya por un camino o por otro. Y a exponerle lo que la palabra de Dios dice y no lo que ha dicho Calvino, ni Lutero, ni fulanito, ni menganito. Ni lo que digo yo, ni lo que dice el otro profesor, ni nada. Porque ya vamos experimentados en lo que nos ha pasado a nosotros. Y en ese sentido se explica que sí que pueden cometer predicadores y maestros estos errores doctrinales por dos motivos: o porque fueron mal enseñados, o porque ellos no han aprendido. No, dentro de lo que decimos estamos limitados, y yo no me tengo por infalible, y puedo decir cosas equivocadas, por eso corrijo mis propios libros, porque creo que una persona, por mucho que crea que sepa, o que los demás crean que sepa, yo creo que los demás creen que yo sé más de lo que sé. ¿Puede suceder eso? Ser un perpetuo estudiante, hasta que entremos en el cielo, hermanos, cada uno de vosotros, comportaos como perpetuos estudiantes, ni que os llaméis diáconos, ni ancianos, ni supervisor de tal y de cual, ni misionero de tal ni de cual. Perpetuos estudiantes, porque no acabamos nunca. Ya de suyo la profundidad de la palabra es tal que no hay nadie que pueda agotarla, pero nosotros todavía menos. Mientras militamos por esta vida, no podemos agotarla. Siempre adelante y siempre a estudiar. Pero si uno no quiere estudiar, mire, les voy a decir, porque esto me horripiló a mí. Viene un señor de Córdoba, no de Córdoba de aquí, sino de Córdoba de Argentina. Pasaba por ahí muy voluminoso, no quiero hacerle ningún desprecio. Pero delante de mí les dice a los jóvenes de mi iglesia en vivo: miren ustedes, yo subo al púlpito sin prepararme porque para eso está el Espíritu Santo. Le digo a los jóvenes, hermanos, eso no significa ir guiado por el Espíritu Santo, eso significa tentar a Dios. Una persona que sube al púlpito sin prepararse no es una persona que espera ser iluminada por el Espíritu Santo, es una persona que está tentando a Dios. No se puede subir de esa manera al púlpito. Y claro, cometen errores doctrinales por esto, o porque han sido mal enseñados, o porque creen, oye, yo puedo subir al púlpito, tal. Y dicen, ay, los que me he oído yo, más aún en púlpitos católicos, pero también en púlpitos, y a veces de gente consagrada, y de personas que han estudiado, pero no saben lo suficiente para explicar un texto, o lo sacan de contexto y se oyen cosas. En fin, yo ya soy, por lo menos la mitad mía es inglesa, y es una ventaja muy grande, porque ya saben que a los ingleses se les tienen fama de flemáticos. Yo he sido muy nervioso, muy irascible, muy, ¿cómo se dice? No sensible, no, sensitive en inglés, susceptible, que cualquier cosa me pegaba y me revelaba, ¿verdad? Por la gracia de Dios y por mi mujer inglesa, y está en Inglaterra durante, voy teniendo las espaldas un poco más fuertes y sufriendo, pero a veces digo, me saldría de aquí
A veces cuando oigo una barbaridad desde el púlpito me saldría de aquí, pero hay que estar y esperar. ¿Qué sentido o utilidad tiene o puede tener para el creyente la numerología o simbolismo de los números? Yo creo que primariamente es una erudición de curiosidad, pero que tiene cierto deleite, y que es un deleite espiritual. O sea, el saber que uno da la unidad de Dios. Dicen dos, pues sí, dos naturalezas que tenía Jesucristo. Tres, claro, es un número que se ve multiplicado por todas partes. Tres. Una mesa de tres patas no puede cojear. Con tal de que estén bastantes, no, porque forman la superficie. Las de cuatro cojean porque una de ellas puede ir asa, pero las de tres no pueden cojear. Hay 100.000 cosas para demostrar lo que es el número 3, tal, tal. 4, pues los 4 elementos del universo como los creían antes. Así que 4 y esos 3 son 7, que es el número de perfección espiritual. 12, el de perfección administrativa, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas. Muy bonito, o sea, como erudición y tal y tal y tal y tal. Para su salvación no le va a hacer gran cosa, pero le añade cierta cosa espiritual y le enseña, ¿eh? Pero creo que nada más eso. En otras palabras, porque sí que hay, en Inglaterra sobre todo, hay un pastor que tiene una manía por la cuestión de la numerología que casi no habla de otra cosa. Es el que vino este irlandés que vino a nuestra casa cuando yo volví de España la segunda vez y quería que yo le contara una historia espectacular de que los jesuitas me habían secuestrado y tal y tal y tal. Cuando yo le dije la prosaica realidad de lo que había pasado, aquel hombre salió en una estampía que para qué. No le había tocado a la imaginación, ¿verdad? Salió de estampía. Pues ese tiene una cosa, por los nombres de las estrellas, es un bullingeriano, ¿verdad? Un bullingeriano absoluto. Bullinger, ya saben que era hiper o super dispensacionalista. O sea, tiene algunas cositas que hay que tomarlas con un poquito de sal, como decían los latinos, cum mica salis, con un poquito de sal. Cuidadito. En cambio tiene las figuras de edición ahí, que es un libro fabuloso. Pero este es un bullingeriano absoluto y la numerología, y a eso le sacan de quicio. Pues bien, ya les digo, no pierdan demasiado tiempo en estudiar los números mientras no hayan estudiado bien todos los temas doctrinales de la Biblia, ¿verdad? Es correcto decir Señor o Dios allí donde nuestras traducciones dicen Jehová. Pues miren, esto depende tanto en el griego como en el hebreo de cuál es el original. Cada uno tiene su sentido especial, ¿eh? Su aspecto. Los tres nombres principales, porque me extendería demasiado en otros y en los compuestos de Dios, son Elohim, Yahvé y Adonai. Elohim es un plural de El o Eloá, es un plural, pero no quiere decir muchos dioses, sino que es un plural, como se llama, intensivo, de fuerza. Más aún que un plural majestático, como el del rey cuando dice, y nos, el rey. Es un plural, nos. También los obispos dicen nos. Y el papa, ya no sé lo que dirá. Nos y vositos, todo lo que sea. Pues bien, un plural más bien que majestático, intensivo. Para dar fuerza a lo que es Eloá o él, como Dios, Elohim en plural significa el Dios creador y rector del universo con toda su omnipotencia. Esto es lo que, de modo que ese es el único que se le da a Dios en el primer capítulo del Génesis, porque ahí está desarrollando todo su poder en la creación entera del universo. Yahvé entra por primera vez en el capítulo segundo, porque ya entra la historia de la salvación
con todos los detalles de la formación del varón, de la formación de la mujer, y hay allí una delicadeza en el escenario que se limita no a todo el universo, sino a la primera pareja humana, etc. Yahvé es el Dios de la salvación, el Dios salvador de su pueblo, principalmente. Y Adonai es el Señor, no como creador del universo, sino como el amo de su pueblo, al que hay que venerar y respetar como se merece. De modo que teniendo los tres, y a veces aparecen los tres, Adonai, Yahvé, Elohim, el Señor que es mi amo, que es el creador de todo, y a la vez es mi padre y mi salvador, ¿eh? Y se unen de diferente manera, y luego, como les digo, hay compuestos, ¿eh? Yehová Nisí, Yehová Jireh, y todos los demás, según la forma en que ha aparecido dentro de la historia de la salvación la actuación de Dios, o Él proveerá, o Él es mi bandera, o Él es nuestra justicia, etcétera, etcétera. De modo que esas son las diferencias. En el Nuevo Testamento, cuando sale Kyrios o Curios, porque es con ypsilon, que podría o debería pronunciarse Q, como los franceses, ¿verdad? Kyrios. Es el Señor, siempre Jesucristo, excepto en dos o tres lugares en que se aplica a Dios el Padre, ¿verdad? Suele ser Jesucristo, Kyrios, y Theos, que es el que hace Elohim, Dios. Hay una cosa muy curiosa, que para los testigos de Jehová va directísima. La Septuaginta, o los 70, como se dice a la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, traduce Yahvé Elohim por o Kyrios o Theos. O Kyrios o Theos. Y ahora digo yo, si Kyrios es en el Nuevo Testamento principalmente el Señor Jesucristo y no el Padre, eso quiere decir que según la traducción de los Septuaginta, Jehová es el Hijo tanto y más que el Padre, ¿eh? De modo que Theos, ya lo dije creo aquí, cuando es con artículo y sin ninguna otra cualificación, puede decirse es Dios el Padre o Theos, pero Kyrios, Él es Jesucristo y corresponde en los Septuaginta al Yahvé. Es curiosísimo. Y hay otro, para decir el amo en griego se usa una palabra que suena muy mal en castellano. ¿Saben cuál es? Déspota. Cuando están en el aposento alto los discípulos esperando a Juan y Pedro, que han ido ante las autoridades y hacen aquella oración tan admirable, le dicen a Dios: ¡Oh, déspota! Uno que lo lea en castellano dice: ¡Pero qué atrevimiento, qué insulto decirle a Dios déspota! Pero no quiere decir otra cosa sino amo y señor, ¿verdad? Déspota. Y sale también, les voy a decir dónde, en segunda de Pedro 2:2, muy fácil de acordarse porque es todo dosis. Así es como recuerdo yo muchos versículos de la Escritura, ¿verdad? 2:22 de Timoteo es cuando dice para enseñar a otros, que sean idóneos para enseñar también a otros, es 2:22. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. La forma de recordar esto. ¿Qué estaba diciendo? ¿Eh? Ah, sí. La segunda de Pedro 2:2 dice una cosa que confirma clarísimamente nuestra posición, la mía y creo que es la de ustedes, de redención universal. Porque dice: de los que niegan y negaron al amo que los rescató. De modo que los compró y los rescató, y lo niegan, son inconversos, pero los rescató porque murió también por ellos, aunque lo niegan y no lo quieren recibir. Para mí es contundente, y para cumplir, para llenar este pensamiento que no quiero que quede así,
flotando entre todos, les voy a decir una cosa. Para redimir hay dos clases de palabras en griego. Una significa pagar el precio y otra significa libertar al esclavo. En una de ellas, de pagar el precio, entra la palabra litro, de donde ha venido a nuestra lengua, porque el litro era la medida con la que se pagaba, por ejemplo, la multa. Multa significa leche que se ha sacado de una cabra o de una vaca. Eso es lo que significa multa, del verbo latino mugere, muir, ¿verdad? Pues bien, litro, donde entra litro, es el precio. Apolitrosis, litrosis o litron, entra el precio. Libertar al esclavo entra en una palabra que significa plaza del mercado, agora. El agora, que es donde estuvo discutiendo Pablo antes de ir al collado de Marte, y viendo cómo iban y venían, el agora era la plaza del mercado. Y allí se compraban y se vendían los esclavos. Pues bien, en el Nuevo Testamento hay dos palabras para esto. Una de ellas es agorazo, que significa comprar al esclavo en el mercado. Pero hay otra que es ex agorazo, que significa comprarlo y sacarlo. ¿Entienden? Comprar al esclavo y sacarlo del mercado para hacerlo libre. Verán una cosa. Cuando en el Nuevo Testamento sale la palabra agorazo, puede aplicarse a inconversos, por los cuales se pagó el precio en la plaza del mercado, se les compró y no quisieron salir a libertad. Ni más ni menos. Cuando salga en el Nuevo Testamento ex agorazo, tengan por seguro que se trata de creyentes, porque esos han salido de la plaza del mercado. Creo que esto es bastante iluminador. Y no hay ningún papel más. Y también el tiempo va bueno, ¿verdad? Que yo no soy infalible ni lo sé todo, de modo que admito incluso que alguna de las puestas que den no dejen satisfechos al que los haga y al que los oyentes, pero pueden estar seguros que delante de la presencia de Dios yo me siento guiado por Él y por los estudios que Él me ha permitido hacer para dar y darme en todo lo que pueda. O sea, si no puedo decirles más, es que no se me alcanza. Pero cosa que se me alcance, estén seguros de que no la voy a omitir.